Hola Tauro, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo exclusivamente. Hoy tenemos tres lecturas de las cartas de tarot y números de la suerte al final. Esta lectura es atemporal y general, lo que significa que no importa la fecha en que veas este video, lo importante es que ha llegado a ti este mensaje por alguna razón, no existen las coincidencias. Y quédate con los elementos del mensaje que resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Iniciamos fuerte, Tauro, y estoy muy contento por ti. Me aparece como primera carta este As de Oros. Con prosperidad, con abundancia, con dinero, ¿ah? Mira, aquí hay una persona involucrada. Esta carta tiene dos significados. Sí, puede ser una persona de signo Géminis, de signo Libra, de signo Acuario, mayor que tú, que tiene algo que ver con esta prosperidad que llega a ti en estos días. O puede ser simplemente tu actitud proactiva, una actitud de hacer proyectos, de hacer planes en tu cabeza. Es que tú tienes un plan, un proyecto de migrar, de iniciar un negocio propio, un nuevo cliente, un nuevo trabajo. Esos proyectos yo veo que se van concretando, ¿sí? Vamos a analizar esta primera interpretación. Me aparece el emperador. Esta segunda interpretación, perdón. El emperador me habla de una persona con capacidad, una persona que tiene posibilidades, que tiene el poder de iniciar nuevas cosas, tiene los pies bien puestos sobre la tierra. En ese caso, pues coincidiría con la segunda interpretación que yo te dije, con esta actitud que tú tienes y esta aptitud para los negocios, para el trabajo, para ir creciendo en cuanto a dinero, a prosperidad y abundancia. Yo creo que las cosas van a marchar muy bien. Hay un dinero que tienes que recuperar de un antiguo cliente o de alguien a quien le prestaste dinero. Si es ese el caso, es una persona a la que tienes mucho afecto. Puede ser también un tema de recuperar una herencia que está todavía pendiente. Mira, me dicen las cartas que todo está bastante bien. Ya vamos a hacer otras dos lecturas por si no resuena contigo. Pero yo creería que es que va a resonar contigo porque me parece. Este caballero de oros, los oros me hablan del elemento tierra y Tauro, tu signo es un signo de elemento tierra. Te veo a ti con esta ambición, con estos pies bien puestos sobre la tierra y dando pasos firmes, igual que este caballero está avanzando de la misma manera. Tú estás avanzando hacia esta prosperidad. Me aparecen dos ases, el as de oros que me habla de prosperidad, de abundancia, y me aparece también el as de copas que me habla de temas relacionados con tu corazón. En ese sentido me estaría hablando, por ejemplo, de tu negocio propio o de tu trabajo, si es que tienes un gran apego hacia tu trabajo, hacia las actividades que tú realizas. Sí, no solo es que estás ganando dinero, estás ganando a nivel emocional porque estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo actividades que te van a traer o van a repercutir positivamente en tu vida y tú sabes que esa repercusión pues es importante para ti y también para tu corazón. Ojo, cuidado que viene alguna discusión, alguna pelea en estos días por este tema de tu proyecto, este tema de tu negocio propio, de tu migración, de tu trabajo. Hay alguna discusión, una pelea que, y por recuperar este dinero que yo te decía. Puede haber de alguna manera por recuperar este dinero y por obviamente por tu avance que te estoy mencionando, puede haber alguna pelea con alguien a quien tú tengas mucho afecto. Incluso puede ser tu pareja, tus hijos, personas muy cercanas que no están completamente de acuerdo con lo que tú estás haciendo, con lo que tú quieres hacer. Yo veo aquí una persona menor que tú, una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario, que es a esa persona a la que le tienes mucho afecto y que te tiene mucho afecto a ti, pero que no va a estar de acuerdo y que va a pelear contigo por esta situación. Pero créeme, esa pelea no va a durar mucho y de hecho, todo este proyecto que tú tienes, este proyecto de iniciar un negocio propio, de empezar con un nuevo cliente, de seguir avanzando con tu trabajo, etcétera, migrar, este proyecto es positivo para ti, me trae la estrella, mucha esperanza, estoy seguro de que habrá buena estrella en tu futuro y esta persona logrará entender
que tú estás actuando de manera justa y atendiendo, claro, a tus ambiciones y a tu progreso material, que también es importante. Bueno, vamos a ver una segunda lectura para mi gente linda de Tauro. Por favor, recuerda que si quieres contactarme para que te lea las cartas, lo puedes hacer los días martes y viernes, que hago lecturas de tarot en vivo. Son totalmente gratis, pero por sorteo, porque suele haber bastante gente en esas transmisiones. También, si es que quieres una lectura privada, aquí abajo en esta franja amarilla ahí están mis datos de contacto por si quieres que te lea las cartas de forma privada. Y también te quiero invitar a que te unas al canal como miembro. Puedes presionar el botón que dice unirse, que está abajo de este video, y de esa manera te podrías convertir en miembro con beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Vamos a ver, Tauro. Otra vez me aparece este as de copas, inicios de algo en lo que tú pones todo tu interés, todo tu corazón, todas tus emociones. En este caso, esta segunda lectura me habla mucho de aprendizajes. En ese sentido, esta carta de la sacerdotisa me habla de aprender algo, ¿sí? En ese sentido, la sacerdotisa me estaría hablando de iniciar un tema de educación. Puede ser una nueva carrera, puede ser retomar los estudios en donde los dejaste, puede ser también una capacitación en tu trabajo, o podría ser un nuevo trabajo en el que entres con a tiempo a prueba, ¿de acuerdo? Mira, lo que me dicen las cartas es que hay una persona que te está de alguna manera colaborando, te está echando una mano para que hagas este inicio positivo. También puede ser un negocio propio, ojo, ¿sí? Un negocio propio, pero en el que no tienes experiencia. Esta persona te está ayudando para que hagas este inicio, un inicio bastante positivo en general. Yo creo que eso sí, debes poner los pies sobre la tierra, porque veo más ilusión en ti de la que deberías tener. Yo veo que de alguna forma, sí, es un buen paso que tú estás dando, este nuevo negocio, este nuevo proceso de formación, este nuevo trabajo, es un buen paso, pero tú tienes mucha ilusión. Estás pensando con pajaritos en el aire, cuando la realidad es que esto o va a tomar más tiempo, o no va a traer todos los beneficios inmediatamente, o simplemente los beneficios que tú estás aspirando no van a llegar, ¿de acuerdo? Porque tú estás con una ilusión muy grande. Pero esta persona te ayuda. Las ventas se dan. Tu formación se da en buenas condiciones. Yo veo cosas positivas. Esta carta de la emperatriz me dice que se está gestando una nueva versión de ti, Tauro, con este aprendizaje, con esta adquisición de nuevas experiencias, con este nuevo negocio. Estás creciendo, 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 y la prosperidad, la abundancia van a llegar en algún momento. Mira que esta carta, esta emperatriz me habla mucho de embarazos en otras lecturas, ¿sí? En temas de dinero y de trabajo me estaría hablando de tener paciencia. Igual que una mujer necesita tener paciencia para que transcurran los 9 meses del embarazo, de la misma manera tú tienes que esperar hasta que se den los resultados de este proceso, que comienza bien, comienza muy bien. Esta formación, este nuevo negocio, este nuevo trabajo, tiempo de prueba, está funcionando bien. Mira que me aparece incluso esta carta que se llama el maestro, que es una carta exclusiva de esta baraja, no hay en ninguna otra baraja. Y que me habla mucho de crecimiento espiritual, incluso, de avance en general. Yo creo que las cosas van a estar muy bien, mi querida amiga, mi querido amigo de Tauro, con esto que está iniciando. Además, hay personas que te tienen afecto, que te tienen cariño. Tú vas a mostrar ese cariño, ese afecto también por tu nueva carrera, por este proceso de formación, por este nuevo negocio, por este nuevo trabajo. Y mira que me aparece este 10 de espadas, una carta muy bonita, que me habla mucho de recuperación económica. Como que este es un nuevo paso, o el primer paso en una nueva vida, Tauro. Una nueva vida que sí requiere bastantes pasos, pero este es el primero, y a veces ese es el más difícil de emprender. Yo estoy seguro de que las cosas van a salir muy bien. Sigue adelante, Tauro. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo.
Tauro, por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video si es que te está pareciendo interesante y positivo. Claro, aprovecha este momento para ponerle me gusta. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que tú consideres que les puede interesar este contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver. Tauro querida, Tauro querido. Bien, mira que me aparece Reina de Copas, ventas, producción, generación de riqueza, bonita carta. Me aparece también el Paje de Espadas que ya me salió en la primera lectura. Una persona de signo Géminis, una persona de signo Libra o de signo Acuario, más joven que tú. Y el Diablo. Veamos. Para algunas personas, obviamente, no es para todas. Ya vamos. No es para todas las personas del signo de Tauro. Esta primera interpretación, porque tiene varias interpretaciones. Una, veo que hay para algunas personas dificultades con el dinero para pensión alimenticia. Para los hombres, pues se les dificulta dar esta pensión alimenticia. Para mujeres se les dificulta cobrar esta pensión alimenticia. Lo veo un poco complicado. Esa es una interpretación. Otra interpretación es que hay un joven o una joven, puede ser hijo o hija tuyo, o puede ser un empleado de tu negocio. Esa persona se puede estar robando el dinero o está de alguna manera malgastándolo. Esa es otra interpretación. Otra interpretación es que puede ser tú la persona que está malgastando ese dinero. Estás actuando de manera muy irreflexiva, gastando en cosas que no necesitas. Y esas pueden ser las tres principales interpretaciones iniciales de esta lectura. Me dicen las cartas que para pagar esta pensión alimenticia o para solventar los gastos de este hijo o para solventar, puede ser gastos incluso de educación. Para solventar estos gastos, estas dificultades, me dicen las cartas que vas a conseguir un préstamo. Este préstamo se da con la firma de un documento, de un pagaré o de una letra de cambio o de un cheque, pero me dicen las cartas que se firma esa documentación. Este préstamo te viene muy bien como anillo al dedo, pero trata de, obviamente, de pagarlo todo y de salir de esta deuda, porque es una deuda, yo creo, bastante, por ahora, infructuosa. Siempre lo que es beneficio para los hijos es algo importante, ¿no? Pero yo veo que ha habido ciertas dificultades para eso. Si es que eres tú la persona que está malgastando el dinero, por favor, cubre con este préstamo los otros préstamos o los gastos que tengas que cubrir y procura reducir al mínimo esos gastos hormiga, esos gastos innecesarios que tú estás teniendo. Y estoy seguro de que las cosas van a salir muy bien. Tauro, vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Veamos qué números me salen. Upa. El número 6, el número 3 y el número 8. 6, 3 y 8, los números de la suerte. Espero que te haya gustado este video. Aquí te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo te dejo otra lectura para tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.